principalmente sobre en este pueblo de los nopales
en este pueblo del pan artesanal. Celebremos a Cristo con su corona de Rey y pidamos perdón por nuestros pecados antes de celebrar esta Eucaristía. El Padre Eterno recibía el alma del sacrificado
el alma del más puro, el alma del consuelo de los pueblos. Thank you.
Yo creo que aquí está un reto que sigamos aprendiendo por el rechazo para que el lago tenga vida. Me refiero yo espiritualmente. Dios quiera que el lago tenga vida, que la mano del Señor de los Pareos toque las raíces y los veneros para que lo veamos otra vez resurgir. Vamos pues todos en silencio a guiarnos con el Padre Nuestro. Hay que rezarlo, pero en silencio. Los niños y las niñas que se lo saben, digan fuerte para que el Señor de los Pareos los escuche. Pedazos de nopal, pareo, abajo, y absorben agua
y es el modo que la planta se mantiene. El Señor de los Tareos se retenga precisamente, como decía hace rato, esta agua espiritual, pero también esta agua física, que también la necesitamos para vivir, pedirle a Él que sea como este gran hogar, en el cual toda esta agua de la gracia del Espíritu, pero también esta agua de nuestra Madre Tierra, también ahí se concentre, pues para que sigamos viviendo todos. Bueno, ayer fuimos ahí con los del Pata Cura y también la fecha seminaristas, pues ahí estuvimos muy bonitos, muy contentos, pero sí hace falta para seguir orando por el lado. Entonces, rápido aquí les voy a presentar, aquí está el Padre Javier, que es nuestro superior, Javier Rivas, él viene de El Salvador, él es el director ahí de nuestro seminario provincial salesiano ahí en México. Aquí está también un abrazote, ya mucho el año pasado también. Ya no íbamos a venir este año, pero dijimos darle la pena de llegar a vivir la fiesta del Señor de los Padres y fuimos a la cámara. También el Padre Melvin, que viene de República Dominicana. Los muchachos son 12, entonces voy rápidamente a la de allá atrás, que es la de Costa Rica, para que vean bien. Un poquito, Juan Carlos de El Salvador, Julián de La Guapo, Alex de San Luis Potosí, Andrés de Costa Rica, Lago de Toluca, Roselín de Haití, también de Haití, Fabricio de Costa Rica, José de Tlalnepantla, Carlos de Sonora, y el más pequeño de todos, de Chihuahua, Chuy. Acá de este lado está el asistente de los novicios, debe estar al cargo de un poquito de la disciplina, también, también de Haití. Y pues un servidor, Oscar Alcaraz, de aquí de Morelia, a servirles. Gracias por mirar. Aquí nos trata los servicios de muchos años, ¿verdad? Estamos en el seminario. Él era buena persona, ahora es más. Y decimos que somos primos, porque yo también he apellido Silva y de Silva. En Michoacán, todo Michoacán, hay dos familias Silva, los que se enojan y los que no se enojan. Nosotros somos de los que sí se enojan, ¿verdad? ¿O no? Bueno. Así que no solo parientes, sino de Hachi, aquí fue Hachi Bispi. Gracias. Bueno, pues el día sábado santo de la Vigilia Pascual deberíamos haber motivado a las autoridades de las comunidades por su trabajo, felicitarles, lo hice. Ahora, como hace un año, vamos a entregar un pequeño presente a aquellas autoridades tradicionales, priostes y cargueros que se esforzaron mucho con los equipos de liturgia y los oretis, ministros, para hacer un trabajo bonito del Jueves Santo. Así que pues ahorita les vamos a dar algo de lo que se produce aquí en San Bartolo Pareo, un pan para que lo lleven a su casa las autoridades, los priostes, y lo repartan ahí entre sus cargueros. El trabajo pues consistió en haber organizado la misa solemne o solemnísima del Jueves Santo, iniciando con coro, con música, la Santa Misa, porque era misa grande, misa solemne, y haber adornado el monumento de fruta para el Santísimo Sacramento. Así que si están por aquí los priostes que voy a nombrar, se van a acercar, por favor, representando el mayordomo de la Santa Misa y también del monumento, no se digan. Muy bien, no hay problema.
El segundo lugar para el pueblo de San Pedro Pareo. Las hicimos bien de mañana, ¿eh? Las hermanas. Las hicimos. No sé si eran las panaderas de aquí. Bueno, pues un aplauso para el pueblo de San Pedro. Tercer lugar también en organización y en belleza del Jueves Santo, el pueblo de San Bartolo Pareo. El río se lo conoce las empanadas. Cuarto lugar, el pueblo de Santana Chapitío. Muy bonito su momento también. Quinto lugar, pueblo de Santa María Sensenguaro. Sexto lugar, la isla de Grande de Morelos. Y los demás pueblos, pues ánimo, ¿qué le vamos a hacer? Y a saber reconocerlo en nuestros hermanos y en nuestra vida diaria. Vayamos pues con fe. El Señor esté con ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. ¡Viva el Señor de los nopales! ¿Qué tal? Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Juan Rojas del canal de Juan Rojas TV. Pues hoy nos encontramos en la comunidad de San Bartolo Pareo. Están celebrando la misa, la fiesta al Cristo de los Pareos. Como ya escucharon ustedes por ahí al padre, pues el Cristo de los Pareos es el Cristo de los Nopales. Cuenta la historia y cuenta la leyenda que fue encontrado entre las comunidades de San Bartolo y San Pedro este Cristo hace muchos años, precisamente entre nopales. Entonces, bien llamado el Señor de los Pareos, el Cristo de los Pareos, pues hoy se está celebrando esta Sagrada Eucaristía. Ya también por ahí escuchamos una oración siempre para pedirle a Dios por el lago de Pátzcuaro y pues obviamente poner nuestro granito de arena. Dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Pues así hay que hacerlo entonces. También vamos a darle un recorrido por aquí. San Bartolo Pareo se distingue por sus empanadas, el pan. Las empanadas no es otra cosa que pan relleno de diferentes cosas como son dulce de chilacayote, de atole y también están rellenas de camote y no se me escapa una, no recuerdo, pero pues si tienen el gusto, la alegría de pasar por esta carretera aquí a mis espaldas, está entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, justamente a la mitad más o menos se encuentra San Bartolo Pareo y pueden encontrar las famosas empanadas rellenas. Así es de que pues no le cambien, vamos a dar otro recorrido por aquí para la gente que está por aquí. Bueno, ya saliendo de misa toda la gente,
va a chocar. También saludando a nuestros amigos de las papas. La nieve también que no pueden faltar. Bueno, ya escucharon allá adentro la orquesta de Tiríndaro. Y siguen por aquí, van a estar con la gente. Bueno, también escucharon por ahí en misa que les iban a dar un taquito a todos los peregrinos. Esta parroquia pertenece a la parroquia de San Pedro Pareo. Y sus comunidades es Urandén, Huecorio, Tócuaro, Santa Ana. ¿Quién se me escapa? Bueno, por ahí se me escapan algunos, pero son de los que pertenecen a esta parroquia en su diócesis. Tenemos hambre, pues nos vamos a tener que formar por allá. También hay que recordar que esta fiesta no tiene muchos, 8 años a lo mucho dice que tiene por ahí. Vamos a darle un recorrido al pan y a comprarnos una empanada. Bueno, aquí le están ofreciendo el platito. Es que no hubiera agarrado agua entonces tan pronto. Por acá. Aquí están las empanadas. También los tamales de salsa que no los mencionaron, pero también son muy, muy ricos. Y hechos aquí también. Yo no conozco en otro lado que hagan tamales de zarza como aquí, ¿verdad? Gracias. Ya es vendido, bueno, las empanadas también son vendidas, pero por acá también tenemos enchiladas o algo así, hamburguesas también. Unas empanadas.
¿verdad? Vamos a comprarnos unas empanadas. ¿De qué y qué tiene? De chilacayote, de camote y de atole y pan de trigo. Quiero una de chilacayote. Sí. Y una de camote, por favor. Los tamales también de zarza, mira. Los tamales de zarza. Son buenos. ¿De dónde agarran tanta zarza? A ver, díganme. En Páscoa, ya hay un chumbo. De chilacayote y de atole. Y atole, sí. ¿Cuánto es? 50, por favor. Vamos a ver si traemos uno de 100. 50, a ver. Muchas gracias. Mira, no hace falta de sacar a la otra, porque luego se pega. ¿Lo sacamos ya? Sí, de allá. Sí, se puede sacar nomás así. Sácale más, Marquito. Sácale más. Van a contar con un castillo para en la noche. Ahí está. Thank you.
Bueno, pues también no, como tenemos un poquito de hambre, vamos a echarnos un caldito de pescado aquí en San Bartolo. Aunque el lago ya está muriendo, pero todavía hay algo de pescado. Y pues vamos a probar un caldito de pescado, miren. Muy rico que se ve, con limoncito, con salecita y con tortilla recién hecha. Ah, no, tortilla no, pero... Miren nomás qué rico y qué sabroso se ve. Gracias. Bueno, con limoncito y salecita se acompaña este. Y también con tortillita. Bueno, y después de un rato hemos quedado satisfechos. Muy rico este caldito de pescado aquí en San Bartolo Pareo, en la fiesta de los Pareos, del Cristo de los Pareos. Bueno, pues ya después de haber degustado y haber vivido esta pequeña fiesta, pues con todo gusto los invito para que se suscriban a mi canal, ahí a través de Juan Rojas TV en YouTube, para que me sigan en Facebook, también estoy como Juan Rojas. Y pues desde aquí, desde San Bartolo, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Y muy rico todo aquí, la verdad es que sí. Al rato probamos las empanaditas y todo lo que compramos aquí en San Bartolo. Va a haber más actividades, por supuesto que a las 3 nos dicen que van a hacer la solemne bajada, la procesión y todavía misa de las panaderas y el castillo. Pero eso ya lo pueden seguir a través de nuestro amigo y compañero, a través de Producciones Osa. Así es de que también por ahí les encargamos el video, que lo compartan, ¿va? Muchas gracias, bendiciones para todos, de parte del Cristo de los Pareos, que igual nos proteja a nosotros.